En la red de Radio Red, información en directo. Don Dinero, entrevista. Bueno, y vamos a platicar esta noche con José Antonio González. Me da mucho gusto saludarlo. Es el vicepresidente ejecutivo de finanzas de Cemex. Como sabemos, pues en Cemex, en esta importante cementera del mundo y de nuestro país, hubo cambios relevantes por, pues desgraciadamente, la pérdida, la repentina pérdida de Lorenzo Zambrano. Y bueno, pues hay enormes retos para esta compañía con nuevo equipo de trabajo. Y bueno, pues José Antonio, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar esta noche. Muy buenas noches, Alberto, y gracias por la invitación a tu programa. Un saludo caluroso a ti y a tu radio escuchas. Gracias, gracias, José Antonio. Desgraciadamente, la pérdida del grado de inversión, tras la compra de Rinker en 2007. Y bueno, pues el impacto que esto ha traído. ¿Qué hace falta para que Cemex pueda recuperar su grado de inversión? Sí, yo creo que es un tema de un avance gradual. Las agencias calificadoras son muy rápidas para ajustar la calificación hacia abajo cuando las cosas van mal, y son muy lentas en ajustar las calificaciones hacia arriba cuando las cosas van bien. Entonces, por ejemplo, sin embargo, ha habido avances, ¿no? El año pasado, el 2013, tuvimos 3 mejoras por las agencias de calificadoras. Fitch, por ejemplo, que calificaba nuestra deuda en B+, pues nos puso en BB-, y Standard & Poor's nos pasó primero de B- a B y posteriormente en el año de B a B+. Entonces tuvimos 3 mejoras, lejos todavía del grado de inversión al que estamos trabajando en llegar. ¿Y qué hace falta? Pues que las agencias calificadoras vean la mejora que estamos nosotros anticipando se vaya a dar gradualmente, ¿no? Por ejemplo, el hecho, lo que te comentaba de Estados Unidos, lo han visto muy bien. Ajá. Los avances en el refinanciamiento de nuestra deuda, en extender el plazo de la deuda, en reducir el riesgo de refinanciamiento, reducir el costo operativo, ¿no? Todas esas cosas son positivas, y ellos lo que quieren ver, bueno, pues es todavía una mejora más marcada en nuestros índices, en nuestras razones financieras, ¿no? Habiendo dicho lo anterior, el mercado de deuda ha sido ha estado muy fuerte, muy líquido, y si tú ves nuestros bonos en el mercado, cotizan en línea con lo que cotizan el promedio de las compañías W. Entonces, a pesar de que Standard & Poor's nos tiene en B+, pues ya nuestra deuda cotiza en línea con el promedio al que cotizan las compañías W, ¿no? Entonces, el mercado de alguna forma está ya adelantándose a las calificaciones de las agencias calificadoras. Entonces, pues al final es un tema de tiempo, ¿no? De tiempo, que en la medida que vayamos recuperando nuestro flujo de operación y avanzando en la gestión de nuestra deuda, creo que vamos a seguir viendo estos aumentos en la calificación y gradualmente llegar a nuestra meta, que es grado de inversión o una calificación de BBB.